Okay, uh, uh, thanks a lot. Um, Matthew Lee, Intercity Press. Voy a contestar en, en, en inglés, Okay. No, una, una no a contestar. En you will ask in English. Okay. I will answer in Spanish. <laughs> <laughs> Sin problema. I wanted to, on, on Palestine, this is on Palestine, but can you explain what Spain's position is on, on the various proposals to limit the use of the veto? Some people say, you know, there's a proposal by, by France and Mexico, there's an ACT proposal. And if, it's, if, as I'm reading, Spain does favour some restriction or some on the use of the veto, how would it apply in the case of Israel and Palestine? When, for example, some people—not necessarily in the current situation, but in the Gaza war—some people said that war crimes were, were on the table. So, what can you relate those to? And just on Libya, some people are saying that Bernard, uh, your, your compatriot, Mr. Leone, is about to decommission his position. Is that? Could you, can you give us any insights on that and, and where you see the Libyan process going? En, en, la, en, en la primera pregunta, España es eh, partidaria de la abolición absoluta del derecho de veto. Entiendo que esto es una utopía, pero una utopía es una realidad que se anticipa en el tiempo. Por tanto, cualquier, cualquier eh, propuesta o cualquier decisión que vaya limitando el derecho de veto en este otro caso será más que bienvenida y apoyada. Yo firmé personalmente, quise estar presente para transmitir la importancia que dábamos a, a esa iniciativa, a la iniciativa franco-mexicana. Franco la situación de Libia es una situación extraordinariamente complicada. Nos encontramos con un parlamento islamista, el Congreso, cuyo mandato terminó hace mucho tiempo nos terminamos nos encontramos con una cámara de representantes en Tobruk cuyo mandato terminó el 20 de octubre ya hemos pasado el 20 de octubre entiendo no en qué día sí, sí el 20 de octubre aunque sean ellos han prolongado su mandato un, unilateralmente y nos encontramos con el final de la comisión que ha sido encomendada a Bernardino de León que ha sido ya sustituido hay una, 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 una ciudadano alemán que le, va, que le va a sustituir. Entonces en Libia te encuentras con dos parlamentos, con dos gobiernos cuyo mandato ha concluido y cuya capacidad de entendimiento es, es mínima. El conflicto entre Tobruk y Trípoli sí es que se pueden agrupar porque dentro de cada una de estas constelaciones existen diferentes posturas, tiene usted Zintán, tiene Mirata, etcétera, ha sido aprovechada por Daesh. Hubo una reunión de la OTAN en que empezó con Daesh ocupando 100 kilómetros de costa y a las tres horas ya hubiera ocupado 300. Está en Sirte, está en Darna, pero todo eso tiene un tiene un panorama un panorama muy muy complicado. Eh, Libia hay que terminarlo. Libia eh, tiene el riesgo de desestabilizar toda la región. Es decir, lo que está pasando en Mali no es ajeno a lo que está pasando en, en, en Libia. La inmigración en el Mediterráneo central ha crecido en términos eh, geométricos. Es decir, le voy a dar. La, el año pasado, Italia eh, tu, eh, se encontró con 170.000 emigrantes que vinieron a través de Libia, no eran libios, pero a través de Libia aprovechando el vacío, el vacío de poder. El incremento de la inmigración en el Mediterráneo Central 2014 sobre 2013 fue de un 277%. En el Mediterráneo Occidental, del cual nosotros somos máximos responsables, solo en un 15%, porque hemos llegado a un entendimiento con Marruecos, con Mauritania y con Senegal. Por tanto, tiene usted un riesgo político, un riesgo de implosión de Libia, de la división de Libia en dos o tres partes, porque tiene usted el sur también dividido entre, entre, entre tribus. Tiene usted el problema de que está siendo una guerra proxy entre distintas potencias regionales en la zona, lo cual está creando eh, auténticos, auténticos problemas y por tanto eso hay que terminar. Si no se llega a un gobierno de unidad nacional, la comunidad internacional, la opinión de España es que algo habrá que hacer. Es posible que en una primera fase, una de las medidas a contemplar sea la congelación de los activos del Banco Central Libio y de la Compañía de Hidrocarburos Libia, que es la que está financiando a todas las milicias en, en conflicto. Y habrá que, que llegar a buscar una fórmula que, eh, que nos permita controlar el flujo de inmigración. Eh, en la presidencia española se consiguió una resolución del Consejo que ustedes conocen que permite detener los barcos que se dediquen al tráfico de seres humanos en aguas internacionales, exclusivamente en aguas internacionales. La pretensión de la Unión Europea, ahora hablo como Unión Europea, era que esa posibilidad de detener se aplicase también a aguas territoriales libias e incluso a las instalaciones en tierra, en modelo Somalia. Pero para eso es obvio que se necesita la petición de eh, un gobierno libio o una resolución del Consejo de Seguridad, que sin esa petición sería complicada. El plan B, por lo tanto, sería intentar acabar con la financiación de las partes en guerra y hacerles entender que su propia prosperidad depende de acabar con el tema con el tema bélico. La, la producción de, de petróleo ha caído en picado pero sigue sigue existiendo. Y en tercer lugar, pues habría que buscar otras fórmulas para acabar con esta situación, pero lo que me parece claro, ya que estamos en el Mediterráneo, es que esto no puede aplazarse a calentas grecas, es decir, que no podemos estar... Pero es una solución extraordinariamente preocupante y que está afectando a toda la región.